celebrando lo que es el 10º aniversario de la Cámara como fundación, ¿verdad? Como organización, propiamente en junio del 2008 fue que se fundó. Estamos celebrando 10 años hoy. Primeramente, lo que tenemos o lo que se está celebrando en este momento es una asamblea, ¿verdad? Donde se le está dando por parte de la Junta Administrativa un informe a los socios de lo que ha sido la labor de este último año. Y después vamos a tener allá un pequeño convivio ya con lo que son los socios y algunos invitados, un brindis y una cena, ¿verdad? Más que todo para celebrar el 10º aniversario de lo que es la Cámara. Esa sería básicamente la actividad, ¿verdad? Pero lo primordial acá no es la celebración, sino el impulso o el impacto que ha tenido la Cámara en lo que es el sector turismo, digamos, en la zona. Sí, bueno, actualmente la Cámara, bueno, lo más que todo nace como, ¿verdad?, ese ente para regular, ¿verdad?, y tratar de impulsar la zona como un destino turístico sostenible, ¿verdad? Ya actualmente ahorita la Cámara tiene un proyecto que se llama Valle del Chirripó, el cual busca por medio de esta marca Valle del Chirripó generar encadenamientos en las comunidades que están vecinas a lo que es Parque Nacional Chirripó, que son 7 en su totalidad las que se benefician, ¿verdad? Y a partir de esos encadenamientos tratar de vender la zona como un destino turístico, ¿verdad? La proyección es ir más allá, no solamente quedarnos en esas 7 comunidades, sino empezar a encadenar lo que son atractivos y emprendimientos que están en lo que es el distrito, ¿verdad?, en la zona de Pérez Celedón, en Cantón, para ir expandiendo lo que es el turismo, no solo en la parte de Chirripó, sino también en lo que es a nivel de Cantón, ¿verdad?, Pérez Celedón, y que ya no seamos vistos como un destino de paso, ¿verdad?, que es actualmente lo que nos dicen, sino que ser un destino turístico en la zona, siempre y cuando bajo la visión sostenible, ¿verdad? No tratar de sobreexplotar ni turismo de grande masa, sino un turismo más rural comunitario, lo que queremos promover en esta zona, ¿verdad? Sí, bueno, eso es parte del trabajo que tenemos en la parte de mercadeo y ventas de la Cámara, no solo que la gente conozca lo que es Chirripó, sino darle otras opciones para que visiten la zona, como puede ser las aguas termales heavy, reservas naturales que tenemos, también senderos, ¿verdad? Para los que les gusta lo que es el hiking, las caminatas y todo ese tipo de actividades deportivas. También tenemos, ¿verdad?, servicios como hoteles y restaurantes en la zona, trucheros también, que son lugares que se pueden pasar un fin de semana en familia, ¿verdad? Venir a pescar la trucha y ahí mismo te la prepara, te la sirven. Tenemos diferentes tours, como el tour de quesos, que son fincas integrales, ¿verdad? Y también contamos, con galerías de arte, más que todo ya dirigido a lo que es la parte cultural. Y bueno, son básicamente los atractivos que actualmente ofrecemos en la zona. Tal vez por ahí se me quede alguno sin mencionar, pero eso sería como la gran variedad. También tenemos lo que es el atractivo de la observación de aves, que es algo que todavía no se ha explotado mucho en la zona, pero la zona tiene gran potencial. Actualmente se cuentan con estudios, ¿verdad?, para lo que es la observación de aves. Ya se identifican más o menos las especies que se pueden observar, se tienen identificadas las rutas en las cuales se pueden ver las aves. Y también nosotros como Caturcochi, ¿verdad?, y el proyecto Valle del Chirripó, ofrecemos un paquete para avistamiento de aves, que si gustan nos pueden contactar y nosotros les ofrecemos todo el servicio, ¿verdad? También tenemos el servicio de guiado especializado, ya sea en aves o un guiado normal para un recorrido en un jardín, en un sendero o en una galería de arte, ¿verdad? Básicamente esos serían los atractivos y servicios que actualmente estamos ofreciendo. Y ya en la parte de Valle del Chirripó como proyecto ofrecemos lo que es el servicio de paquetes turísticos de un día, que ya los tenemos organizados, o bien si las personas desean organizar su propio paquete, nada más nos dicen y nosotros con todo gusto les ayudamos en lo que es la parte de la elaboración y logística para que nada más lleguen al lugar y disfruten de los atractivos con que contamos en la zona. Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Nos ubicamos en el Centro Médico San Isidro, 50 metros oeste de las oficinas de LINX frente a Librería San Isidro. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Lobos. Bio Training Gym. Estamos ubicados en Peseta Country Club en Pérez Celedón. Le ofrecemos circuitos funcionales, rutinas personalizadas, máquinas de última generación, amplio parqueo, instructores capacitados y certificados, y ahora también clases de baile, de spinning y entrenamientos personalizados para adultos mayores. Además, contamos con instalaciones seguras, un ambiente agradable y un servicio personalizado. Bio Training Gym. Transforma tu vida.
nosotros, el objetivo de nuestra creación fue desarrollar propuestas de turismo rural comunitario, teniendo la línea de turismo sostenible, ¿verdad?, como estrategia principal. Esto tomando en cuenta que la parte alta del cantón de Pérez Celedón, hablando puntualmente del parque de San Gerardo de Rivas, perdón, del distrito de Rivas, fue muy dependiente de los visitantes que iban al parque Chirripó, ¿verdad? Entonces hace 10 años o quizás un poco más, algunos o muchos de las iniciativas iban enfocadas en depender del turista que iba a Chirripó, ¿verdad? Entonces a raíz de la cantidad de visitantes al Chirripó tan limitada y la creciente demanda o oferta más bien de habitación, entonces es que se tomó la iniciativa de desarrollar una propuesta, ¿verdad?, que incentivara la visita a la zona, ¿verdad?, la cual tiene un potencial muy grande, ¿verdad? Bueno, hemos creo llevado dos líneas. Una ha sido el cumplimiento de los objetivos, ¿verdad?, como cámara, lo que le dije del turismo rural y demás, y la otra línea ha sido la participación activa y de liderazgo de nuestra organización en el tema de concesión de servicios no esenciales en el parque Chirripó. En esta actividad tuvimos que involucrarnos porque, bueno, era un tema muy vinculante para nosotros, ¿verdad? Porque también se refería a el rumbo que iba a tomar el turismo, la gestión de turismo en la comunidad, ¿verdad? Entonces decidimos incorporarnos, además que nos pareció una iniciativa interesante para buscar objetivos de desarrollo sostenible, ambiental, ¿verdad?, económico del destino, propuestas diferentes acompañadas de una gestión que estaba liderando el parque o el área, más bien el gobierno en el Ministerio de Ambiente y Energía, ¿verdad? Entonces por eso es que nos metimos en ese proceso. Fue un proceso de 10 años hasta el día de hoy, ¿verdad?, casi prácticamente desde que nosotros nos fundamos como cámara, iniciamos, ¿verdad?, en procesos previos a un proceso de adjudicación, ¿verdad?, bajo una figura de un cartel. Iniciamos como líderes incentivando a grupos comunales, ¿verdad?, para hacerlo muy resumido porque el tema es muy amplio, a grupos comunales a que nos involucráramos en el tema. Así logramos construir un consorcio con otras dos organizaciones comunales, la Asociación de Desarrollo y la Asociación de Arrieros, y llevamos ya 5 años de estar administrando los servicios en el Parque Chirripó. Esto ha tenido un efecto secundario muy positivo a nivel a nivel social y a nivel económico, ¿verdad? Ha generado oportunidades laborales, oportunidades de desarrollo de proyectos en las comunidades y muchos otros temas, ¿verdad? Como le digo, es un tema muy amplio, pero eso es una actividad importante. La otra parte, que de turismo rural, comenzó con capacitación, ¿verdad?, en las propuestas que son parte de la cámara, entendiendo que la necesidad de un servicio de calidad era vital para nosotros para poder competir, ¿verdad? Entonces hemos estado en un proceso de muchas capacitaciones, ¿verdad?, de tanto nivel de servicio al cliente como infraestructura, ¿verdad?, y hoy día empezamos a comercializar ya el producto. Somos una propuesta, digamos, de casi 20 proyectos, ¿verdad?, que pretendemos posicionarnos como destino turístico en Costa Rica, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo, tenemos una marca que pretendemos posicionar, Valle del Chirripó, ¿verdad? Es la marca comercial con la que pretendemos competir y hacer diferencia en Costa Rica, y lo estamos haciendo ya. Como les decía, ya estamos en la parte final de comercialización, tenemos un sitio web, valledelchirripó.com, ¿verdad?, donde el objetivo y la expectativa es poder vender servicios por ahí. Ahorita tenemos la propuesta de servicios que tenemos, ¿verdad?, pero la idea es lograr la comercialización por ese medio. Igual tenemos ya una persona encargada de la gestión de ventas, ¿verdad?, que también es la coordinadora en ese sentido. Entonces me parece que vamos muy bien, nos complace mucho estar ya celebrando 10 años, ¿verdad?, y con una tendencia a seguir creciendo como organización, ¿verdad? Cada día tenemos más organizaciones o empresas que comparten el concepto y que nos probablemente se estarían incorporando, ¿verdad?, en el corto tiempo. ¿Y
¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. Bastante bonito, trajimos los estudiantes que son de sexto y de quinto año del CTP Ambientalista y Seguida de Tana Arias. Esperamos que sea una experiencia muy, muy agradable para todos ellos. Un lugar muy bonito, ya yo he venido varias veces, la primera vez para ellos. Y les vamos a enseñar diferentes cosas interesantes que tiene Intel. We'll be right back.
que es una impresora en 3D, Intel, que es una impresora 3D, bueno, ella imprime piezas de plástico, tienen unos filamentos de plástico, lo que hacen es imprimir lo que uno quiera directamente después de uno hacer un diseño en 3D en un software. Entonces ella lo imprime y, por ejemplo, vamos a ver pues en la computadora lo que es el diseño de lo que se está realizando en la impresora 3D. Ahora les voy a mostrar la impresora. La impresora, bueno, es esta. Ella va imprimiendo lo que acabamos de ver en el software. Ahí lo va imprimiendo poco a poco. Por ejemplo, aquí estamos viendo una impresión en 3D ya, que son como unos dientes, un molde de una dentadura. Es bastante extraordinario lo que se puede hacer. Y es bien duro, muy duro. Bueno, aquí podemos ver el filamento, es como un hilo de plástico, pero tiene su grosor dependiendo de lo que usted quiera. Aquí podemos observar más hilos, ven, por ejemplo, este hilo. Vemos este que es transparente, este es rojo, transparente, blanco, azul y café, negro. Entonces se pueden hacer diferentes piezas. Por ejemplo, esta pieza que es una carabela. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. Aquí estamos viendo unos, se pueden decir robots, pero son para crear esta silla de ruedas, que en realidad está siendo diseñada para una niña que es paralítica. En realidad ella no se puede comunicar, solo dice dos palabras, sí y no. Entonces los papás le pidieron a Intel que le diseñara una silla o algo para que ella pudiera fuera un poco más autosuficiente, digamos, que ella pueda trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, cuesta mucho porque ella no tiene movilidad ni puede hablar. Sin embargo, ya los muchachos de acá de Intel han creado
estos robots, estos medios de transporte que se manejan por pensamiento. Entonces, por ejemplo, ya pudieron hacer que se muevan hacia atrás, se muevan hacia adelante con solo pensarlo. Entonces, es un avance en la tecnología y un avance para lo que para la niña, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, aquí podemos ver los estudiantes al fondo del Colegio Técnico Ambientalista. Ellos están en lo que es ahorita en la programación en Linux, en lo que es línea de comandos. Entonces también aquí en Intel les dieron una charla sobre sistemas operativos, el cual fue basado en Linux. Entonces ahí los tienen practicando. En realidad es una experiencia realmente muy bonita para ellos, en realidad excelente, ¿verdad? Un aplauso para Intel. El Arduino consta de estos pines que están acá a los lados. Tiene pines digitales y analógicos. Entonces, en este pequeño taller vamos a trabajar un poco con esto. Esta placa blanca se llama protoboard y es donde se conectan todos los componentes y cables. Entonces, por ejemplo, este que tiene el pin, yo lo pongo acá en un huequito. Entonces, viéndolo acá, por ejemplo, si lo pongo acá, toda esta fila está conectada. Entonces, pongo el cable acá y este otro sobre la misma fila, acá por ejemplo, ya serían el mismo cable. Impresos Elimar, mucho más que una impresión. ¿Por qué 88 estéreo? Porque somos la número uno garantizado. Nos escucha el 42% de la audiencia en la zona sur, más de 134 mil personas. A la vanguardia en redes sociales como WhatsApp y Facebook. Más de 50 mil fans. Cobertura a través de las empresas de cable para alrededor de 30 mil suscriptores. La cobertura mundial por nuestras apps y 88estereo.com. Bio Training Gym. Estamos ubicados en PZ Country Club en Pérez Celedón. Le ofrecemos circuitos funcionales, rutinas personalizadas, máquinas de última generación, amplio parqueo, instructores capacitados y certificados, y ahora también clases de baile, de spinning y entrenamientos personalizados para adultos mayores. Además, contamos con instalaciones seguras, un ambiente agradable y un servicio personalizado. Bio Training Gym. Transforma tu vida.